Porque no te he confesado otra cosa que te voy a confesar ahorita. Yo tuve un amor imposible, una mujer que conocí a destiempo. La conocí en un trabajo que me gustó mucho el trabajo, fue el trabajo que más duré. Era un call center, tomábamos llamadas telefónicas y ella era la compañera de enfrente, más emotiva que he podido conocer. Al tener una necesidad de madre, te has de dar cuenta con cuántas mujeres me metí. Para yo poderte decir esto, que ella es especial, estaba llena de vida. Era una mujer que jamás la vi maldiciendo. Su novio fue compañero de escuela mío de la carrera de comunicación y yo no sabía que eran novios. Mira, en los hombres tenemos una regla no dicha. Te voy a presentar a la que me gusta para marcar el territorio. Ir y ayudarte con ella como muestra tributaria de que no me voy a meter con ella porque por algo somos hombres y nos estamos declarando la guerra desde ahorita si actuamos mal, ¿no? En la regla de hombres me dijo, claro que sí, o sea, voy, te apoyo. Mira lo que son las coincidencias y los simbolismos. Mi trabajo en un rancho que tomaba fotografías, pero lo recomendé a él como el que podría dar un trabajo muy similar porque lo avalaba yo, ¿no? Yo ya no quería estar en ese lugar. Ya estaba yo teniendo conflictos también de otras índoles. Cometo el error incometible. Mientras él se queda en el rancho para tomar las fotos del evento de ese día, porque él también es comunicólogo y él cubría para una revista, me voy al estacionamiento y me la encuentro en su camioneta. ¿Me acompañas a la casa? ¿Qué tienes? Estás desde hace tiempo, estás muy raro, o sea, no crees que no te noto, no creas que no me doy cuenta que estás ahí, no creas que no me doy cuenta que tienes un interés en mí, pero estás demasiado raro. ¿Qué pasa? Pues pasa lo que todo hombre tiene que pasar. Obviamente estoy entre la espada y la pared de mostrar mis sentimientos a la mujer que me agrada y la amistad de mi hermano. O sea, para mí este man es mi pana, mi brother, mi... No puedo hacerle algo a él así, o sea, no yo por lo menos, o sea, yo soy el que voy a ayudarlo a enterrar ese cuerpo, no yo, o sea, no estamos bien y desde tiempo no estamos bien. Pues sí, sí lo puedo notar, pero pues ya no puedo involucrar, o sea, pedirle a él explicaciones al respecto es hacerle revivir su dolor y si me involucro contigo, o por qué me lo estás diciendo, o sea, ¿a qué viene esto que me lo estás comentando? Viene esta decisión, ¿no? Que uno tiene que tomar. Sigo mi carne y tengo un encuentro con ella. No, ella también era una dama. Simplemente me comentó que no me era indiferente a mi concepto. Yo pensé que no me podría apreciar como hombre, porque yo soy ese hombre que cuando se enamora es un idiota. Así como me ves, soy el hombre más serio y más estudiado del mundo cuando no tengo ningún tipo de interés contigo. Al contrario, creo que te voy a poner bien incómoda. Pero si tengo interés, también te voy a poner todavía más incómoda porque estoy, o sea, porque no te dan señales, o sea, soy bien idiota, te puedo contar los mejores chistes, cómo me puedo quedar mudo. Porque no tengo las dos partes, o sea, no tengo cómo continuar la historia con las mujeres y no tengo que continuar la historia como hombre porque no tengo las dos figuras, ¿no? Si quisiera y me aguantara prácticamente, pues su relación pronto se iba a acabar. Fuera paciente prácticamente, ¿no? Pero mira lo que son las cosas. Ese día conocí que podría tener acceso a ella como mujer, o sea, se podría dar algo que yo quería, o sea, y no me era desagradable la idea de no ser que fuera la novia de mi, no me hubiera importado tumbarle la novia a otra persona, pero era la novia de mi amigo, entonces me voy a mi casa, me voy y me duermo. A la mañana siguiente
titular de primera plana. El edificio donde ellos vivían, por una fuga de gas, explotó en mil pedazos. Mi amigo iba llegando en la madrugada. Por eso mismo yo ya no quería trabajar ahí, porque eran muchas horas y los eventos no se acababan. Si te quedabas 5 horas, quédate 6. Si te quedabas 6, quédate 7. Si salías a las 2 de la mañana, sal a las 4. Él venía llegando de una noche muy difícil. Prendió la luz, todo se hizo pedazos. Yo me enteré por las noticias, obviamente, de la mañana. 9 de la mañana me enteré que a las 7 esto había acontecido. Cuando me enteré, ya iba 2 horas tarde esta situación. Cuando llegué al hospital, preguntando, obviamente, se llega a Roma. Cuando llegué al hospital, lo pude ver a él muy mal. Muy, muy mal. Pero jamás voy a olvidar la cara que su hermana, con quien trabajé también en gobierno, como ella era maestra de otro plantel, yo era maestra de otro, pero nos encontrábamos en muchos eventos y muchas juntas. No voy a olvidar la cara con la que llegó, obviamente su dolor. Pero me dijo: te pido que no la veas. Te pido que no la veas. Y como el hombre que era, estuve con ella 3 meses. Viviendo en el hospital, entre turnos, entre... porque obviamente pues la familia tiene prioridad y tiene tiempo. Y entre convivencias. Fue obvio que me di cuenta que me había enamorado de ella. De lo contrario, no hubiera tenido ese deseo de haber estado con ella tanto tiempo en la condición en la que ella estaba. Y era obvio que él se enteró también que la amaba. Su mamá de ella también lo dedujo y no le agradó la idea. La única que me apoyó fue mi amiga, obviamente, no mi cuñada, hasta que la vi morir. Me gusta pensar que lo que sentí fue un apretón de manos y no un espasmo. Como quien dice: gracias, ¿no? Aquí estuviste, ¿no? Bye. O unos ojos hermosos, un cabello dorado. A mí no me gustan las personas rubias. Le hacía mucha burla de sus dientes porque obviamente usaba frenos. Era maestra de inglés. Todavía lo siento, de hecho, como una garra apretándome el corazón cuando me dijiste: me iba a volar en pedazos con miedo para hacerlo parecer un accidente. No sé cómo pude continuar con la sesión. Por eso decía: ponle atención a las señales. Dios nos ha hablado por muchas cosas, pero ahora nos habla por el Hijo, dice la Escritura. Porque estos, teniendo ojos, no pueden ver, teniendo oídos, no pueden escuchar. No te pelees con la vida porque no la entiendes. Invítale un café y platica con ella. Aprovecha las capacidades de la gente que se te cruza en tu camino, porque se te cruza en tu camino porque tiene algo para ti o porque va a recibir algo de ti. Aprendiste hoy esta lección, no la olvides. Yo creí que me iba a llevar esto a la tumba,
¿por qué me habría de negar el platicarle a alguien acerca de una historia de amor que no tuve? Pero que al final creo que con ese apretón de manos me lo confirmó que sí. Porque al final de cuentas, ¿qué es el amor? ¿Es el sexo? No. ¿Qué es el amor? ¿El estar todo el día pegados? No. La vida realmente gira 180 grados de un segundo para otro. Me haya abierto así con un camarada, tampoco lo he vuelto a hacer, porque también cargué el estigma de romper una amistad, de romper un matrimonio, como me dijo su mamá. Cuando su hermana me decía, si no te robaba ella, te iba a robar yo para traer, para que vivieras aquí. O sea, esas trágicas experiencias no son justas, pero son necesarias. ¿Y por qué me atrevo a decir de una manera tajante que no son justas? Porque ¿qué es en sí la justicia? Es poder dar lo correcto, equitativo, funcional, sin afectación a uno y a otro. ¿Cómo podría yo, un ser humano lleno de sesgos, lleno de impedimentos para ver, para pensar, para escuchar, para hablar? Por eso la Biblia dice, mía es la venganza, yo haré la justicia. Gracias, estoy muy agradecido porque hoy la dejo ir. Hoy le digo adiós. Hay alguien siempre que ve, que escucha y que es testigo de nuestra historia. Y a veces no sabemos si esas personas nos aman o no. Yo jamás me acerqué en el funeral para decirle adiós. Pero por alguna razón me torturaba la mente como si yo hubiera sido el malo de la historia. Muchas veces pensamos que no van a estar ahí el día de nuestra muerte. No sé, nadie, no sé, tú y yo no lo vamos a saber. Tú y yo vamos a estar muertos como para poder saber quién estuvo ahí el día de nuestra muerte. Pero algo sí te puedo decir. Ni la muerte nos llega como queremos, ni nos llega cuando queremos, ni nos llega de la manera que nos lo esperamos, y ni mucho menos pensemos que van a estar ahí los que creemos que van a estar ahí. Por lo tanto, crea puentes de unión, que tu dolor te acerque a la gente, que tu dolor sea luz. Pero gracias, porque inclusive el día de hoy yo sano algo en mí cuando no era la intención. Los besos que nunca le di, las caricias que nunca tuvimos, los encuentros que jamás pasaron, pero el amor que siempre existió. Fue horrible, es todo lo único que pude comentar en algún momento, y fue a su hermana. Entendí por qué me lo dijo. Pero tenemos que enfrentarnos a esas cosas. Duelen y seguirán doliendo. Pero hoy precisamente ya llegué a donde tenía que llegar a soltar esto. Gracias. Ya hoy peso menos. Un hombre que ama hace cosas increíbles. Perdona cosas que son imperdonables, hace o apoya causas que le eran contrarias, e incluso el amor lo transforma.